Llevo varios días queriendo hacer este vídeo, pero no sabía cómo, hasta hoy. Que trata de... del pulgón, ¿vale? De todos estos insectos pequeñitos que aparecen en esta época del año en nuestras plantas. Y en el caso de los bonsáis ocurre también, sobre todo en los que tienen flor y fruto. Os voy a enseñar dos de ellos que yo los tengo llenos de pulgón, ¿vale? Y de bichitos pequeñitos, y que hasta ahora no había hecho nada porque no me gusta tratar las plantas con insecticidas, fungicidas y todas estas mierdas químicas, ¿vale? Porque no deben de ser tampoco muy buenas para las plantas a largo plazo. Hasta hoy que he hablado con mi primo, le he dicho, mira primo, me pasa esto, ¿qué puedo gastar? Y él me ha dicho, cómprate jabón potásico. ¿Qué es esto? Es un jabón 100% natural, ¿vale? De origen vegetal, que no lleva ni colorante, no lleva ni perfume, no lleva nada. O sea, nada, prácticamente nada. Y lo podéis encontrar en Mercadona, parece ser que por 2-3 euros. Os voy a enseñar cómo tengo yo esos dos bonsáis, para que veáis que los tengo llenos, pero llenos de pulgón, sobre todo en los que tienen flor y dan luego el fruto. Y nos iremos a comprar el jabón vegetal. A ver qué tal va. Nunca lo he probado, la verdad. Y la verdad es que al ser 100% vegetal me llama la atención. Me gusta la idea. Como veis, están llenos, llenos, llenos de pulgón. Yo pensaba que estas amiguitas de aquí, ¿vale? Estas queridas hormigas me ayudarían a comerse todo el pulgón. Porque es una forma natural que la naturaleza ha creado de por sí, ¿vale? Para combatir plagas. Unos bichitos se comen a otros bichitos. ¿Qué pasa? Que tengo tanto pulgón que las hormigas de por sí no dan abasto. Como veis, aquí hay una en acción comiéndose sin parar el pulgón. Pero es que están llenos, los frutos están prácticamente llenos. Y hoy, hablando con mi primo, pues me ha dicho, cómpratelo el jabón potásico. Y nada, vamos a probar. Pero está lleno, lleno. Y luego, este es el Chaenomeles japonés, el membrillero japonés que trasplantamos hace un mes y medio, más o menos, que también está lleno, y es una penica. Porque mirar, están igual las hormigas intentándose comer todo, pero es que no dan abasto, no dan abasto. Así que a problemas grandes, soluciones grandes. O básicas, soluciones básicas. Vale, pues ya hemos comprado el jabón potásico, lo hemos comprado en Mercadona, que está un bote de medio kilo. Lo tengo aquí. Este cacharraco, que es medio kilo, 1,80. Así que nada, a ver, pone 30% de jabón, jabón potásico 100% elaborado con aceites vegetales. No contiene ni perfume, ni alérgenos, ni colorante, ni espesante, ni blanqueante. Esto va a ser la puta hostia para las plantas, porque si es verdad que repelen y matan los... digamos a los insectos, no coño, se me ha ido el santo al cielo. Las plagas, ¿vale? No nos va a afectar a las plantas, porque es que prácticamente no lleva nada. Nada de colorantes ni nada artificial, es todo natural, es 100% jabón potásico, ¿sabes? Esto es increíble. Me lo había dicho mi primo, no lo había escuchado en la vida, ¿vale? Mi primo sabe muchísimo, o sea, yo no sé dónde saca la información, pero me quedo anonadado con lo que me cuenta. Y hoy me ha comentado esto, así que lo vamos a probar, a ver qué tal sale. Volvemos a casita y le damos una reona a las plantas. A ver si lo puedo abrir con una mano. Coño, esto es duro, o sea, no es en polvo, parece como la cera del pelo, pues parece eso. No sé cómo poner esto, a lo mejor con una cucharita pequeñita de té o de café y disolverlo en agua, pero no huele prácticamente, no tiene nada de olor.
Yo creía que olería un poquito por ser jabón, aunque sea natural, pero oler a extractos vegetales o algo así, ¿sabes? A plantas, pero prácticamente no tiene olor. Vale, tenemos lleno el pulverizador con 1,5 litros de agua, no pone instrucciones de cuánto tendríamos que poner sobre X litros y cantidades. Pero yo lo voy a hacer a ojo. 1,5 litros de agua y le voy a echar una cucharita de café pequeñita. Porque pone aplicar directamente las manchas y rozaduras. Nada, no pone prácticamente nada de cantidades, así que vamos a hacer eso. Vamos a echar una cucharita de café. Pues parece miel. Se va disolviendo, ¿verdad? Sí, voy a cortar. Como veis, es una pasta que no cae ni dándole golpecillos. Entonces, lo que me ha hecho mi hermanita, la cámara, es que en un poquito de agua le empecemos a dar vueltas y que luego lo incluyamos en el pulverizador, que nos va a resultar mucho más sencillo. Bastante, le vamos dando vueltas. Digo yo, un poquito de agua caliente, si está un poquitín tibia, para que se disuelva antes o... Prueba a ver, pero yo creo que es hoy vamos a hacerlo igualmente. Así, normalmente. Dentro de 3 días, cuando lo vuelva a echar, probaremos con el agua caliente a ver si se disuelve antes. Pero esto se puede pasar aquí. Ya os digo, esto me parece. Vamos a empezar a moverlo así. Parece que se va disolviendo. O no, pues igual. Que digo yo que si es jabón para limpiar la ropa tendrá que estar el agua caliente, porque la lavadora gasta agua caliente. No siempre. Probaremos con agua caliente. Le damos unas vueltas. Vale, se va disolviendo, lo que pasa que... Alejandro, una mejor se acerca a mí. Eso se va a quedar, eso ha sido buenísimo. Pues se va haciendo cada vez más pequeñito. Esto es cuestión de tiempo, de darle muchas ganas. De remover, 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 remover. Ya he visto lo valiente que es mi hermana. Que lo tenía aquí atrás y me estaba mirando. Que yo tengo un problema con los abejorros. Ya lo he visto ya. Ahora se lo enseñaré a la mamá. Ahora parece pues leche en polvo con mucha agua. Poco a poco se va disolviendo. A lo mejor incluso me he pasado, pero como no pone la cantidad... Es que es para ropa. Es cuestión de probar. No quiero que subas eso. Sí, hombre. A ver si salgo luego en APM o algo así. El negro en toma falsa. Pues distorsiona un poco mi voz, por favor. En plan negro. Alejandro. Voy a cortar. Nada, ya lo tiene disuelto casi. Bueno, a ver. La jefa me ha dicho que esto se puede dejar el pegote en el agua y que es... él solo se irá disolviendo para el día siguiente. No lo sé. Como en esto nunca lo he hecho ni lo he probado, es ir probando. Ah, me está diciendo que con los dedos, que meta aquí los dedos. En fin, vale, lo tenemos ya más o menos. Ahora lo metemos aquí. Vale. 2 por 1, habéis limpiado ya el vaso. Cerramos el cacharro. Esto. Es vegetal, así que no me extraña ya que trajera a los mosquitos y moscas. Vamos para allá. Porque no para de pedirme más tiempo. Ya está. Y ahora empezamos a pulverizar a una distancia de 2 palmos más o menos. Espera, que esté nuevo. Ahora, ahora sí. Mañana muertos. No, esto es natural, esto no pasa nada, mujer.
así, un chorrito que se parten bien todas las hojas. Este también, venga, todo. Pero uno otro. Recordatorio, yo le he puesto 1,5 litros de agua y una cucharita de café pequeñita de sabor. ¿Huele? Ahora huele más que antes. Antes cuando he abierto el tarro no olía, pero ahora huele a jabón natural. Como el de Marsellín que hacían las abuelas, pues de ese. El de Marsella. Marsella. Gracias, cámara. Pulverizamos todo. Mira, este. Aquí hay que darle pero bien, que están todos... ¡Puah! Todo. Me sabe mal por las hormiguitas, porque ellas no tienen la culpa y me ayudan a combatir el pulgón, aunque hagan poco. Pero... Una avispa. No funciona. Y ahora aquí, el mini granado este, que tiene todos los capullos, todas las flores ya completas de pulgón. Vamos a rociarlo, pero bien de verdad. Así, bien cerquita para que se moje todo bien. Me cago en la abeja. ¡Ahora tú! No puedes. Bueno, os pondré un vídeo aparte de la lucha contra mi hermana y la abeja. Sí, lo más interesante. Y haremos apuestas. Todo bien, bien. A este no lo voy a echar porque como está ya medio muerto, pero por ejemplo al olivo, que son propensos a tener cochinilla, pues también. No sé muy bien para qué funcionará, para qué hongos y tipo de plagas funcionan, pero yo voy a rociarlos a todos. Aquí. El rosal no, sí, también, el rosal también, que siempre cojo un poco de larvas que se comen las hojas. Este rosal era de mi abuelo. También, a ver, este también. Bueno, es un esqueje. Eso, es un esqueje de rosal. Planté tres y solo me ha cogido una, pero mejor eso. Bueno, estamos bien. Por aquí. Al pino no lo voy a echar porque está perfecto. Más que nada era el mini granado, que está repleto. Me parece que se va. Al ser jabón, parece que algo quita. Y si lo hace repelente ya sería la leche. Por aquí atrás, sí, aquí tenemos... un pre-bonsai, por llamarlo de alguna manera. De olivo, nada. A este nada, porque está de maravilla. Y al gigantón. A este le vamos a echar, pero oye, no quiero problema. No pasa nada. Así, todas las hojas, todas las ramitas, bien mojadas. Tal vez haya llegado un poco tarde para tratarlo. Pero es lo que os comentaba, que ya ver si las hormigas eran capaces de comerse todo el pulmón que había sin esperar más. Pero bueno, vamos a probar a ver si aún estamos a tiempo de quitar todo el pulmón. Vamos a darle una pasada más a todo y acabamos. Lo bueno de esto es lo que ya os he dicho, es un producto 100% vegetal, con lo cual no debería tener consecuencias ni efectos secundarios sobre las plantas u hojas, pero sí como repelente para insectos. Pero como nunca lo he probado, pues no sé muy bien si funcionará o qué. Mi primo dice que sí, yo no lo sé. Vale. Esto se va acabando ya. Vamos a darle por aquí. Está terminando. Venga, este un poquito. Vale, pues. Prácticamente los hemos pulverizado todos, exceptuando 3 o 4. Los pinos. Y la higuera que no está perfecta, no tiene ni cochinilla, ni pulgón, nada. Así que nada, simplemente os quería enseñar el productito natural y dentro de unos días veremos si hace efecto o no. Que no hace efecto, volveremos a pulverizar, vamos a llevarlo durante un mes a ver qué ocurre y saldremos de dudas.
Esto es ideal para los que tengáis balconcitos así pequeñitos con 3 o 4 plantitas, que se crea el furgón sí o sí siempre, porque las plantas son atraen al furgón en la cochinilla. Si funciona, sería un gran remedio para ocultar. Lo dicho, iremos mirando el paso de los días, la progresión, si hace efecto, si no funciona. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.